Fernando Alvarado, detienen el pago y nada más nos faltan, nos faltaban ¿cuántas comunidades, señora? Una. Y Miguel Silva. Bueno, dos comunidades. ¿Por qué no hicieron la detención desde que estuvo la primera vez? Estaba lleno de gente. ¿Sí o no, señora? Sí. Llegaron desde las 7 de la mañana. ¿Por qué desde la mañana no hicieron la detención? Lo que sucede es que el día de hoy, todas estas personas del municipio de Cuitzeo y algunos poblaciones, ellos vienen a recibir el pago de lo que son las becas Benito Juárez. El día de hoy, la mayoría de las personas pues estuvo presente, como lo manifiestan, pero dentro de este proceso, los servidores de la nación que vienen por parte del gobierno federal son los que forman parte de completar ese proceso, ya sea verificando sus datos, apoyándoles para cualquier información que requieran, y de esta forma poder brindarles a las personas pues un servicio más completo, un apoyo para las personas que desconocen cómo hacer el trámite. Y de esta forma vimos interrumpida esa actividad por parte de la seguridad de este municipio de Cuitzeo, el cual nos indicaban, incluso personalmente a mí me pidieron que me retirara, que no me podía acercar. De esta forma pues no pudimos brindar el apoyo que se requiere a las personas. Por tal motivo, viendo toda esa situación, que se retiraron las personas que deberían de estar aquí en la mesa 1, como nosotros le llamamos, no se cumplió con el completar el pago a todas estas personas. Seguridad Pública, ¿por qué irrumpió en la entrega? Bueno, según la información que me proporcionaron a mí, ellos dicen que porque sus jefes o sus superiores les indicaron que nos retiráramos de aquí, o sea, que no estuviéramos aquí. Y pues ahora sí que nos anduvieron siguiendo a todos lados, pidiendo que nos retiráramos y en algunos casos exigiendo, e incluso a mí me amenazó con llevarme a barandillas si no me retiraba del lugar. ¿Qué padrón de beneficiarios está pendiente de recibir este apoyo? Bueno, aquí, pues son varios grupos los que se tienen, todavía hay varias poblaciones en las cuales se tendrá que visitar, y sí son, pues es un padrón bastante amplio porque son muchos jóvenes los que reciben las becas. Sí. Nosotros estamos dando la cara. Por eso tenemos miedo. Así es, nosotros estamos dando la cara por el municipio. Pero ¿quién lo ampara usted ahorita? Se les está brindando. Mira, ¿dónde está la vigilancia que tenía? No necesito nadie que me ampare, señora. Su cargo, por favor. Mi cargo es director de Desarrollo Social. Aquí no es cuestión del ayuntamiento, señores, que quede claro. Aquí se vino pagando bien, el ayuntamiento les brinda seguridad, les brinda lona, les brinda espacio. Entonces, si no es cuestión del ayuntamiento, permítame, me permite hablar, señora. ¿Por qué nos dicen que nos retiremos si no es cuestión del ayuntamiento? Las personas, evento para las personas, evento federal, las personas federal, no del ayuntamiento. No muestran una identificación oficial. Y ustedes, ¿y tú tampoco? Si ustedes, a ver, si ustedes recuerdan, los pagos no eran así. Entonces, ahorita vienen personas sin identificación. Entonces, aquí está el nombramiento y te lo mostraron. Así es. Se lo mostramos a su policía. Y aún así, la autoridad, entonces, no sacó a los papás. Aún así, la autoridad no sacó la fuerza. Miren, señores, este es nuestro nombramiento y traemos los datos para que vean, y se lo mostramos a la seguridad, y se lo mostramos que sí venimos respaldados, y no como el señor dice que no traemos algún nombramiento para estar aquí.